Aunque es verdad que celebrar este aniversario puede parecer quizás algo alejado de las preocupaciones de la ciudadanía, tenemos que hacer pedagogía, no solo de la LORAFNA, sino de lo que eso ha supuesto y supone en el día a día del conjunto de la ciudadanía navarra. Porque, como siempre digo, el autogobierno es mucho más que una norma, que un sistema institucional, que una forma de gobernanza. Es, y por lo menos así lo entiendo, una herramienta que debemos poner al servicio de la ciudadanía, de la calidad de vida, del bienestar, de la cohesión social y territorial y de la prosperidad. Es incuestionable que en estos 40 años hemos llegado a unas altas cotas de autogobierno y al tiempo hemos llegado a unos niveles de desarrollo que, más allá de las cifras, que efectivamente los acreditan, se palpan en la sociedad. En nuestro bienestar, como comunidad con mayor calidad de vida de España, en el peso industrial que nos da fortaleza y en los estándares en los que tenemos los servicios públicos y las prestaciones, fruto de un compromiso claro con la cohesión social y territorial y con avanzar desde los principios de la igualdad de oportunidades. Creemos firmemente que esta voluntad política de avanzar en nuestro autogobierno desde la lealtad institucional y la unidad constitucional refuerza la idea de una España plural, la que suma todas sus singularidades desde la solidaridad para potenciar la idea de un país moderno y plural, un espacio de derechos, libertades y progreso para el conjunto de la ciudadanía. Quiero apelar al enorme valor simbólico de la celebración de este 40 aniversario de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Con él manifestamos la trascendencia que tiene la consolidación del Estado autonómico, la propia autonomía de la Comunidad Foral de Navarra, el amejoramiento de sus fueros y su inserción en el sistema institucional de la Constitución española. También es innegable que este periodo democrático y, en particular, el vivido en Navarra con su régimen foral ha supuesto la época de más extenso y de más profundo, lo señalaba la presidenta, desarrollo social, económico y también político. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.